Vendados. Vamos,
Vamos, hijo. Ahí, quiebrate, quiebrate. Ahí, derechito, derechito. Ahí está, ahí está. Mon pied comme ça, c'est ma haute partie dans cette maison.
Gracias. Genio. Oh, muchas gracias, Su Alteza. Pero debemos retirarnos. ¿Y quién era? ¡Niños! ¡Nos vamos! Señoras y señores, señores condes y sus condesas, señores marqueses y sus marquesas, señores vieneses y sus vienes, y sus esposas, hace su entrada a palacio su majestad, el rey José II. Damas y caballeros, hace su entrada a palacio el genio de los genios precoces, con ustedes el gran Wolfgang Mozart y su hermana... ¿Cómo se llamaba la hermana? Magdalena. Y su hermana Marianne. Sonata en do mayor con los ojos vendados y el teclado tapado. Oh,
San Amadeus. ¿Qué significa? El amado de Dios. Oye, 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 oye. ¿Y saben lo que pasó con su pequeña hermana Mariana? ¿No? ¿Qué pasó? Se casó. Ya. Pregúntame, ¿con quién? ¿Con quién? Con un panadero. ¡Ay, qué rico! Casi no puedo comer en ¿qué es? ¿Qué es? Berlín. ¿Media es luna? Pero engordó tanto. Pero tanto. Pero tanto. Que finalmente. ¡Reto! ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Lo es todo. El pequeño Wolfgang creció y se casó. No. Pregúntenme con quién. ¿Con quién? Oh, perdón, ¿con quién? Con su prima Constanza. Fue tan reconocido, pero tan reconocido, pero tan reconocido, que cambió la historia de la música. Thank you.
estar en los juegos, como el luche, el emboque, las bolitas, ni el cachipún. Solo quería escuchar música, música, música. Y estudié música y me convertí en el super hiper capo de la música. Todos me tenían envidia porque yo era el mejor. Nadie, ni mi mamá, podía decir que yo, Antonio Salieri, el soberbio Salieri, tenía envidia. Dije el regalito de Pascua. Abrazo el regalito de Pascua.
¡Mesa el regalito de Pascua! ¡Hombre, el regalito de Pascua! ¿Y qué es lo que encuentra? ¡Un Buzz Lightyear! Sí. Made in China. Y cuando le aprieta el botoncito, uy, se le cae la alita. Y cuando aprieta el otro botoncito, se le cae el pochito. Y cuando aprieta el otro botoncito, dice: ¡Oshino, adónate! ¡I love you! Pero Prayatán tiene dignidad, como cualquier otro niño. ¿Y qué es lo que hace? Va al parque a jugar. Francisco Javier, quien sí tiene el Buzz Lightyear original. Ese sentimiento que viene de los pies a la cabeza, ese sentimiento que nace aquí adentro, ese sentimiento que hará de Brayatán un hijo amargado por el resto de su vida. Ese sentimiento se llama envidia. Oye, Brayatán. ¿Qué? ¿Tú eres de mi envidia? No, ya se me macho. ¡Señor! Pido justicia. ¡Oh, cielos! ¡Dios! ¿Por qué lo premias a él con la alegría, el amor y el reconocimiento? A ese loco casquivano, a ese vago alegre, ¿por qué lo ilumináis a él? Debéis perdonarme. Hoy no es mi día. Dovhan, please come here. Come here, let's go. Come here, bye. Sí, no quiero que haya otro asunto. Roba más mi atención. No, por favor, divertíos. Yo me retiro. Pero maestro, me enseñasteis los secretos de la armonía. Me confesasteis vuestros problemas. Os considero un verdadero amigo y ahora me rechazáis. ¿Qué pasa? Oh, adorado, hermoso querubín. Wolfgang, please come here. Let's continue dancing with me. 1, 2, 3, 4. Sí, ya. Oh, yes.
para estas cosas. ¡Helga! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias!
¿Acaso os ofendí? No, pero que cuando te la beso con el llave que no te fala la 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 po, y me la veo suficiente la cuestión, po. ¿Cómo podéis decir que lo que acabas de hacer es divertido? Es demasiado divertido. ¿Cómo podéis burlaros de una simple improvisación hecha por un mediocre como yo? Maestro. Lo que acabáis de hacer, muchacho, es digno de un genio. Sí. Oh, ¡las agarráis al vuelo! Sí. Sois un capo. De más. Truculento. Y os admiro. Y rindo un humilde homenaje a vuestro talento con mis lágrimas, porque tú me has dado. ¡Maestro! Pero yo hago lo que realmente siento, lo que debería hacer toda la gente, sentir. Y si yo soy un genio como vos decís, no debería sentir hambre. Sin embargo, me comería una vaca. Entonces yo saciaré tu apetito, muchacho. Te invito a cenar a mi casa esta noche. Oh, es bien sabido en Viena que cocináis de maravilla. Acepto vuestra invitación, maestro. Sí. Pero antes debo ir a casa de mi esposa, a mi casa con mi esposa Constanza, a avisarle que llegaré tarde. ¡Qué bueno el campolín! Esperadme, maestro. Id con Dios, muchacho. Id con Dios. Que yo comenzaré a hacer los preparativos. Oh, ya no aguanto más. La envidia me quema. Partituras que estaban tocando sus bodas de Fígaro. El martes, pronto con huevita de rinoceronte, longaniza, sangre gruesa y sopa de patitas de
clase. El menú del martes. Porotos con guatita de rinoceronte, longanizas hamburguesa y sopa de patitas de jirafa. Ralfina, échale también un poco de chocapic y de chamito. Ralfina, manos a la obra. Manos a la obra. El menú del martes hará tragar a gusto esta poción con la que Mozart dejará de atormentarme. Con esta pócima. Con esta pócima. Mozart me dejará en paz. Mozart lo dejará en paz. Con esta pócima. Con esta pócima. Mozart volará y mi envidia se acabará. Mozart volará y mi envidia se acabará. Prepara el menú del martes, Ralfina. Prepara el menú del martes, Ralfina. 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 ¡Qué rico chocapic con chamito! Con chocapic y con chamito. Tranquilo estaré, envidia no tendré, mi música tocaré, jamás yo lloraré, porque Mozart no existirá. Mozart yo adoro, su música yo admiro. Dispuesta está la cena. Timbre. Oh, ha llegado la hora. Ralfina, ve y abre la puerta. Ve hoy y abro la puerta. Abro la puerta, cierro la puerta, lavo los platos, seco los platos, lavo la ropa, plancho la ropa, claro, si soy la nana. Diga. ¿Mozart? No era nada. Decidí toda la gente que venía a pedir emprestado a Edmar. Decidí toda la frente, ¿eh? ¡Prestadle el martillo! Dentro de una hora comenzará a golpear las paredes tan fuerte que opacará los gritos de dolor de estómago del joven Mozart. Ve, Ralfina. ¿Pero qué pasa, mi querubín, que tardáis tanto? ¿Acaso tu esposa Constanza no deja que vengas a mí? ¡Oh, líquido infernal! ¡Fatal ponzoña que abres el camino hacia la muerte! ¡No quiero usarte!
pero me veo en la obligación de hacerlo. Este legado de amor llenará la copa de mi amigo. Componiendo mi nuevo requiem. ¿Qué? ¿Tú estás componiendo un requiem? ¿Sí? Una misa para los muertos. Sí, maestro, una misa para difuntos. Esta mañana vino un hombre de negro y me encargó una misa que escribiera yo y me pagó por adelantado mucho dinero. Y me la gasté. ¿Qué? ¡Oh, maestro! ¡Qué líquido!
vestido maravilloso tenéis en vuestras manos. Oh, sí, muchacho. Esto es una sorpresa que tenía preparada para ti antes de cenar. Por favor, muchacho, hazme el favor y prueba este maravilloso elixir. A tu salud, muchacho, y que descanséis en paz. ¿Ah? Quiero decir, que bebáis en paz. A vuestro salud, maestro. Salud. Me parece haber vivido esta situación antes. Ah, sí. Sí, eso tiene un nombre en francés. Sí, se llama Déjà vu. Eso, déjà vu. Bien, a vuestra salud, maestro. A tu salud. Parece haberla visto en una representación teatral. ¡Oh, no me digas que vais al teatro! Siempre, maestro, siempre. Pero muy bien, debería felicitar a toda la gente que va al teatro. Dime, ¿qué viste en el teatro? ¡Ah, una comedia! Vi a un amigo que envenenaba a otro amigo. Oh, pero no, muchacho, no. No es el caso, para nada, para nada. Bien, entonces, tranquilo y en paz. Bebamos por la amistad que une a Mozart con Salieri. A vuestra salud, maestro. Salud, muchacho. ¡Rosina! Maestro. Rafina, la copa de mi amigo... La copa de mi amigo tiene una mosca. ¡Cambiadla! ¿La mosca? No, la copa. Ah, la copa. Oh. Pásame acá. Rafina. No quiero volver a ver ese líquido ni ese polvo. Hacerlo desaparecer de esta casa. No quiero volver a verlo en mi vida. No os preocupéis. Lo voy a echar al guardar. Sí. Disculpad, muchacho, disculpad, es que esta sirvienta no lava bien las copas. Pero mirad, aquí os tengo un licor que me han traído de regalo de lejanas tierras, de un lugar llamado Chiloé, creo que es licor de oro o algo así. Mire, muchacho, esto te va a encantar. Vamos. Salud. Bebamos, muchachos. O mejor aún, bebamos los dos de la misma copa. Por la amistad que une a Mozart con Salieri. Hermanos en el divino arte de la música. ¡Música! ¡Amo música! ¡No soy música! ¡Amo música, bogaya! ¡Amo una redonda que te tiene una corchea! ¡O me trae un calderón y te tiene un silencio! ¡Vos me quedas callado! ¡Música! ¡Ah, muchacho! ¡A vuestra salud! ¡Salud, maestro! ¡Salud! 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 Muchachos, no te vayas. ¡Espera! ¿Qué sucede?
Os protegeré.
Gracias, querubín amado. Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Es pues este testigo concreto y real? ¿Os declaro inocente de todos los cargos? ¡Se cierra el caso! Tiene una dedicación y se la vamos a dedicar y se la hemos dedicado con todo nuestro amor a los técnicos de este maravilloso teatro de la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt. Esta función es para ustedes, chiquillos.